antes de hablar tu voz podía de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, porque delicias hay a la diestra de Dios para siempre. Mi hermano, ¿cuántos problemas usted ha tenido o tuvo en el año 2022? Uy, millones de problemas. ¿Cuántos va a tener en este año? ¿Es Dios que se los pone en su camino? No. Dios quiere que usted no regrese a la vomitada. Dios quiere que usted tenga una vida plena de gozo, de templanza, de mansedumbre, de humildad, a través que llamemos diariamente al Espíritu Santo. Pero si usted no se conecta con Dios, no se fortalece en la presencia de Dios, difícilmente usted puede salir de sus problemas. Carmen, los problemas y errores fueron infinidad el año 2022. Voy a tratar este año de no volverlos a cometer, de no volver nuevamente a la vomitada del bolo, porque apesta. ¿Por qué? Porque fue triste para mí el año 2022. Pero hoy quiero comenzar un año diferente, con una nueva actitud, una actitud de responsabilidad por mí y por mí, pero agradando en obediencia y fortaleciendo mi fe en las manos de Dios. Todos los días se me presenta una dificultad, pero ¿quién la puede detener? No soy yo, porque esa dificultad yo misma la pude producir con los errores que cometo. ¿Quién la puede detener? El Dios Padre. El que conoce su sentar y su levantar. El que conoce su pasado, su presente y su futuro. Pero se trata de encomendar todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, óigame bien, que Él nos mostrará la senda de la vida. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Porque hay delicia a la diestra para siempre. Que Dios añada sabiduría a esta palabra y comenzamos a remar en medio de la tempestad y fortaleciéndonos con la fe en medio del desierto. Yo que siempre tengo problemas, uy, termino desarmando los nudos y me gusta hacer las cosas bien cuando me envían algo. Miren ustedes, desde que vine y estoy hablando con Denis de Escenario TV, a quien saludo porque acaba de ir, he estado luchando con este nudo. Miren, ayer me llegó. ¿Está? Paciencia. Mi padre me dice, necesitas mucha paciencia. Hay que agarrar todo, trabajar con pasión, pero no tomar todo a la ligera.
miren, me enviaron este regalito que desde el año pasado me lo están mencionando, pero no había venido. Dice, felices fiestas, termina un año maravilloso, pero empieza uno aún mejor. De parte de FiveFest y Grupo Sol, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y un feliz Día de Reyes. Hay que agregarlo porque mañana es el Día de los Reyes Magos. De parte de FiveFest y Grupo Sol. Muchas gracias. Y aquí está el regalito. Me mandaron, sí, siempre una tacita, miren, una tacita. Vamos a ver. Una tacita, wow, con unos... ¡Ay, qué rico! Siempre de Navidad y nos mandan, creo que este es un chocolate. Un chocolate. Y nos mandan acá. ¡Ay! A ver, acá están. Miren, aquí está la tacita. Gracias, gracias a los amigos de FiveFest y Grupo Sol. Nos han honrado con este regalito y nunca es tarde para poder bendecir a una hija de Dios. Si usted todavía no me ha bendecido, pues aquí están mis manos listas para poder recibir su bendición. Todavía estoy esperando las finos regalos de mis amigos. Así es que todavía estoy esperando muchos y de la mano de Dios. Y los que no vengan es porque Dios no quiere. ¿Por qué? Porque el Hacedor de Milagros está conmigo y es el Dios de lo imposible. Yo tengo listas las manos para recibir lo que se me arrebató y tiene que venir de regreso conforme a la voluntad del que todo lo puede, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gracias, gracias papá, porque nuestra publicidad continúa este año y vamos a multiplicarla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, porque Él le place bendecir a su hija que está en santidad y en obediencia. Y comenzamos con nuestras noticias sumamente importantes, porque de esto, miren, comemos. La Navidad continúa y debemos de estar conectados. Acompáñeme suavemente conectados contigo cada momento, cada instante de nuestra vida, y lo debemos de hacer con nuestro smartphone 4G LTE de móvil. Puede llamar, puede mensajear, puede navegar, puede recibir una super recarga de 10 gigas para estar usted y yo conectados, porque Tigo es la empresa líder de telecomunicaciones en Honduras y Centroamérica, y para disfrutar y compartir los momentos más especiales lo puedes hacer y compra en cualquier centro de ventas de Tigo. Pide tu smartphone por tan solo 1,199 lempiras y tendrás este smartphone a nivel nacional con una cobertura y a nivel internacional con 4G LTE de Bimóvil. Contigo, porque sigue contigo este año 2023 y continúa conmigo. Conectados en Navidad, contigo para celebrar. Conectados para WhatsAppear, llamar y disfrutar. En Navidad contigo, llévate tu smartphone 4G LTE Bimóvil más una super recarga de 10 GB por tan solo 1,199 lempiras. Conéctate en Navidad contigo. Tú y yo estamos preocupados. Yo tengo dos vehículos que están estacionados en casa, estacionados porque tienen problemas, de matrícula, porque han estado estacionados y lamentablemente no los he podido mover. Pero lamentablemente, porque como está estacionado y no lo ando usando,
se me venció la matrícula. Pero yo no me preocupo. ¿Saben por qué? Porque voy a aprovechar la matrícula de la amnistía. Por eso dice, te venció la matrícula de tu vehículo, no nos preocupemos. Es el tiempo de amnistía. Hay que aprovechar para pagar libre de multas y recargos. ¿Hasta cuándo, Carmen Peña? Hasta el 5 de febrero de este año 2023. Esto a través del anuncio del noticiero al día, el Instituto de la Propiedad a través de la Unidad de Coordinación de Proyectos y, por supuesto, el gobierno del socialismo cristiano, Xiomara Castro de Celaya, presidenta. Perla, ¿estás dispuesta a volver con Carlos Alberto a pesar de que es un conductor irresponsable? Es tiempo de amnistía. Si presentas un saldo vencido, aprovecha para pagar tu matrícula libre de multas y recargos gracias a la amnistía. Entra en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Bueno, y comenzamos nuestras noticias en la actualidad al día. Vamos inmediatamente qué ha pasado en el mundo al día a través de esta actualidad. Rápidamente, las rapiditas. Caos ha causado la captura. Han detenido a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y lo han trasladado a una cárcel más conocido en este sector. Si me ayuda Alex con ese rótulo, por favor, más conocido en este sector como el Culianazo. Desde octubre del año 2019 estaba en la mira de las autoridades mexicanas. Nacionalistas han asegurado en las últimas horas que están abiertos al consenso y diálogo, y dicen ellos construir una nueva Honduras. ¿Será que se puede complementar? Dios quiera que sí. Y en lo que respecta a Juan Orlando Hernández, los expertos han asegurado que es muy grave la situación y consideran que el juez no va a permitir que se retiren los cargos. Pero según el abogado defensor Reymo, abogado de COP, dice que el expresidente no tiene, escuche bien, la naturaleza de ese animal. Lo que pretenden es victimizar a Juan Orlando Hernández y que aquellos hondureños tengan lástima de él, refiriéndose al tipo que dice él, a los narcotraficantes, al tiempo que aseveró que no existen pruebas contundentes en su contra, solo testimonios de criminales. Con las audiencias públicas desde ayer miércoles, ha continuado la última fase. Escúcheme bien, ¿para qué, Carmen Peña, con esta noticia informativa? Pues para elegir. Para elegir, señores, los nuevos magistrados ante la Corte Suprema de Justicia. Miren qué importante la fase de los togados que ocuparán las 7 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. El inicio de este proceso de elección avanza cada día más. Será en los primeros 2 meses de este año que el Congreso Nacional deberá votar y nombrar a los 15 profesionales del derecho que saldrán de una lista no menor de 45 propuestas presentadas por la Junta Nominadora. Pero en este momento el proceso ha culminado la etapa de presentar tachas y denuncias y se encuentra en la fase de entrevistas finales de los 101 postulantes. 40 no recibieron ninguna tacha o denuncia y 61 recibieron al menos una. Cada postulante tiene el derecho, ayer lo remarcábamos, de presentar las pruebas que refuten las denuncias antes de declarar al lugar y desestimarlas. Así es que vamos a estar pendientes de este proceso. Vengamos acá,
Sí, yo le envié las portadas. Vamos a darle un vistazo y luego nos vamos a quedar con esta noticia internacional que está ocupando todos los escenarios habidos y por haber en todo el mundo por la captura precisamente del hijo del Chapo Guzmán. Y vean ustedes las portadas del día de hoy. Tampoco hay casas para damnificados en Olanchito Lloro, según el titular que nos remarca diario El Heraldo. Miren ustedes, hay un programa de vivienda, claro que sí. Hay un programa de vivienda que se está estructurando para dejar una mejor demanda y poder ayudar a los hondureños precisamente a poder accesar a una vivienda, una vivienda muy pero muy digna. Sin embargo, todavía se está estructurando todo, hay que tener mucha pero mucha paciencia, porque a 2 años de Leta y Ota, según diario El Heraldo, tampoco hay casa para damnificados en Olanchito, pero se está estructurando el programa de vivienda y asentamientos humanos adscrito a la red solidaria y que será la cara o rostro humano del gobierno de Xiomara Castro de Celaya. Los reclusos tenían su propio arsenal en la Penitenciaría Nacional, según el titular de diario El Heraldo. En un operativo de la Penitenciaría Nacional se encontró AK-17, fusiles R-15 y 2.500 municiones y pistolas. Sobre la reelección del empleo por hora y la sede, preguntan a los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia. Según las entrevistas que han venido formulando, la Junta Nominadora, apagón de cámaras del 911 afecta solución de accidentes viales, según diario El Heraldo. No habrá cambio de uniformes para escolares. Hoy se hizo el lanzamiento oficial por parte de Daniel Esponda de la Secretaría de Educación para remarcar los 200 días de clase. El juez en Nueva York rechaza reprogramar el juicio de Juan Orlando Hernández. El abogado de la defensa, el señor Raymond, había solicitado cambiar la cita de Juan Orlando Hernández programada para este mes de abril y lo querían trasladar para juntar, dicen ellos, muchas pruebas contundentes porque la Fiscalía de Nueva York no tiene suficientes pruebas. Y él dice que querían reprogramarlo para el mes de junio. Pero el juez Castel dijo en Nueva York, no, lo vamos a mantener para el mes de abril. Sucesos, hondureña hija de Negro Ponte culpable y apuñalar a su amigo. Esos son los titulares de diario El Heraldo. Y diario Paradigma, a quien vemos en pantalla, ahora ya no es una encuestadora, sino que ahora se denomina periódico. Bueno, el Paradigma nos muestra en su página titular precisamente lo que ven en pantalla. El Paradigma, juez Castel, Roberto Contreras, lo vemos, Vicente Fernández con su familia, alrededor de 10 pacientes renales, y Paradigma pues es un nuevo periódico digital. Y Ondu Diario, este periódico que me encanta mucho a mí y yo lo sigo en redes sociales, nos muestra que proponen junta de notables para resolver la legalidad de la junta directiva del Congreso Nacional. Juicio contra Job sigue en pie para llevarse a cabo el 24 de abril. Confirman influenza aviar en pelícanos encontrados muertos en las costas de Honduras. La Secretaría de la SAC y Agricultura tuvo esa conferencia de prensa el día de ayer. Vean ustedes esta influenza aviar que se dio precisamente a conocer el día de ayer en conferencia de prensa por la SAC. Arranca la última fase para seleccionar, que fue la que presentamos ayer. Médicos suspenden asambleas informativas tras acuerdo parcial con la Secretaría de Salud. Y el COE pide dejar la política a un lado e instar al gobierno de Xiomara Castro de Celaya emprender trabajo en temas prioritarios. Y diario La Tribuna, un muerto y 17 heridos a vuelco de Corteros. Seguridad pide extender 5 meses de excepción. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo que extiendan a 5 meses el estado de excepción?
También en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad ante la prensa pidió que varios departamentos, varios municipios, varios barrios y colonias han solicitado ampliar el estado de excepción. SENASA confirma muerte de pelícano por influenza aviar, lo que les diga de la conferencia de prensa. Fiscalía presenta 100 medios de prueba en caso de megafraude del Instituto del Seguro Social. Como garrobo, lo sacábamos ayer, no como garrobo, como chancho, lo amarraron al ladrón y lo lincharon en Trinidad Santa Bárbara. Ayer nosotros sacábamos esa importante noticia. Padre implora ayuda para operar a su hija con parálisis. 12 aspirantes en pasarela de audiencias públicas. La Unión Europea recomienda pedir pruebas de COVID a viajeros de China. Titulares de diario La Tribuna y diario Tiempo denuncian a Esponda y Shirley Arriaga por tráfico de influencias. Se interpondrá una denuncia por suponer los responsables a los diputados Shirley Arriaga por el delito de tráfico de influencias contra el ministro de Educación Daniel Esponda. Por el delito de abuso podría ser llamado inmediatamente a los tribunales. Por falta de medicamentos, 10 pacientes renales murieron en diciembre. Qué lamentable esto. Accidente carretera de La Paz deja 2 muertos y varios heridos. Juez niega solicitud para reprogramar juicio a Juan Orlando Hernández. Proceso digital, me lo muestra mi compañero Alex Vallecillo. Pues lo mismo, comparecen 12 postulantes. Cambiar política vernácula por una social y desarrollar el país, propone el COEP ayer en conferencia de prensa. SENASA en titulares confirma presencia de influencia aviar en el norte del país. Médicos suspenden las asambleas. Casi la mayor parte de periódicos remarcan la misma noticia. ¿Por qué? Porque la noticia que es relevante el día de hoy es la captura del culianazo, que desde el año 2019, octubre del 2019, estaba en la mira de las autoridades mexicanas. Y aquí está el más conocido como el culianazo. Fue capturado precisamente en Culiacán, así se llama, ¿verdad? Ese Culiacán, ¿verdad? Culiacán se llama. Caos ha causado esta captura. Detienen a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y lo trasladan a una cárcel. Pero platicábamos extracámaras con un colega que me decía, quién sabe, ¿será que lo van a soltar? ¿Será después de los relajos? Y de hecho han comenzado los relajos. Ya han empezado a quemar algunos enseres o situaciones que hay cerca de gasolineras para poder amedrentar precisamente a las autoridades mexicanas sobre la captura y, óigame bien, presionar a las autoridades mexicanas. Aunque comentábamos con mi compañero, que ve y no ceda el presidente López Obrador, pero no le conviene de todo a todo. Tenemos imágenes aquí con mi compañero Alex Vallecillo, precisamente de esta actividad que ha causado mucho, pero mucho caos en Culiacán, México. ¿De qué se trata, Carmen? Pues fue la captura hace unas horas de Culianito, le voy a poner yo, porque es el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Miren ustedes esta noticia que ha causado revuelo, caos, violencia y máxima tensión en Culiacán, tras la detención de el hijo del Chapo, más conocido como Ovidio Guzmán. También se informa también de último momento que hay mucha tensión, muchas personas, automovilistas,
que en Culiacán han quedado en medio de los bloqueos y balaceras desencadenadas tras la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. ¿Será que lo van a soltar como hicieron el tiempo pasado, octubre del 2019, fue capturado y puesto nuevamente en libertad por los acontecimientos que vuelven a resurgir en este momento en México, tras la detención de Ovidio Guzmán, más conocido como El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? Se han reportado movimientos de aviones del ejército en el aeropuerto de Culiacán y su traslado a una cárcel de máxima seguridad. La recaptura, porque esta es una recaptura, ha provocado quema de vehículos, bloqueos. La situación es caótica en Culiacán, Sinaloa, donde se ha reportado la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. ¿Conviene o no conviene al actual gobierno de López Obrador esta presión que está ejerciendo los narcotraficantes en esta, cubriendo las espaldas, por supuesto, de su líder, en este caso Ovidio Guzmán, más conocido como El Ratón o El Culianazo, así le conocía en esta zona de este territorio, de que ya sabía Raimundo y Medio Mundo que en este sector de Culiacán, México, estaba escondido el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Será que van a ejercer presión como lo hicieron en octubre del año 2019? Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desencadena esta noticia que ha causado revuelo, no solamente en Culiacán, en México, sino en los Estados Unidos, porque es un golpe muy fuerte al narcotráfico que se vive en México. No obstante, también para Honduras, porque aquí también hay tentáculos que le seguían también el favorazo de trasladar o permitir el traslado de estupefacientes por servir de puente a Honduras, desde aquí o desde donde venía precisamente la droga. ¿Qué es lo que va a pasar en las últimas horas? No lo sabemos, pero esperamos que así que ya está capturado, no lo dejen en libertad como lo hicieron en el año 2019. Está chavalito, miren ustedes, muy chavalito, pero dicen que es temible en esta zona de Culiacán, México. Sin embargo, pues, esta noticia ha causado mucho revuelo, tanto en Honduras, porque pueden caer los denominados grandes que están conectados directamente, precisamente con Joaquín El Chapo Guzmán, que lo siguió en herencia su hijo Ovidio Guzmán. Así es que esta noticia es sumamente importante para el mundo entero, porque se trata de un narcotraficante muy reconocido, que es el padre de él, y que ha tenido en mucho temor, mucho caos, entre fuego de balas, hoy en horas de la mañana. Así que esta noticia ha causado bastante revuelo a nivel mundial por ser una noticia que trasciende fronteras. Bueno, ¿qué le parece, compañeros, si nos vamos a nuestra siguiente pausa? Repito, y aquí comemos, y es sumamente importante este año 2023. Será de mucha, pero mucha e infinita bendición para el noticiero Al Día con la Verdad y la Noticia, que dirige esta preciosa niña de los ojos de Dios, porque ha estado en obediencia, ha estado en santidad
y el padre no se queda con nada. Y en este año 2023, que abunde y sobreabunde las bendiciones para el noticiero Al Día con la Verdad de la Noticia. De donde tengas que moverte, Padre amado, hazlo ya, porque fluya la información e igualmente fluyan las bendiciones a través de los anuncios para este noticiero Al Día. ¿Cuántos podemos tener? A ver, papá, ¿10, 15, 20? Los que tú mandes, papito Dios, ven para acá. Todas las bendiciones que están por venir para el año 2023. Lo que hemos sufrido, ahora vamos a merecer. Mi querida amiga y televidente preciosa María Betulia Durón, qué gusto saludarle. Igualmente, licenciada Bella, que Dios Todopoderoso me la bendiga grandemente a usted y a su familia y a todos los televidentes que están viendo su programa. Realmente, pues, es una lástima que la persona a temprana edad, ¿verdad?, como pierda su juventud metiéndose a las drogas, porque, bueno, si bien es cierto, en todo el mundo se ha convertido en un negocio, entonces hasta en las montañas, en las afueras, se está vendiendo droga, y ya entonces eso ya es un negocio a nivel mundial. Entonces yo digo que la gente no debería de desperdiciar su vida metiéndose ese tipo de problemas, porque nada se lleva cuando uno se va de esta vida, y entonces lo que hace es hacer daño, dañar a tantas personas, derramamientos de sangre. Amontonan riquezas, doña María Betulia, amontonan riquezas para otros, pero no se acuerdan de amontonar esas riquezas allá en el Padre. Sí, hasta la cuarta generación queda millonaria, pero a costa de muchas lágrimas, de mucha sangre derramada. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso. Que Dios me le bendiga, doña María Betulia. Saludos a su familia. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, amigo. Un abrazo. Que el Señor me la cuide mucho. Muchas gracias. Doña María Betulia me trajo unos chiles bien ricos, bien fresquitos, y me trajo un ayote, rico. Mi hija, yo lo hice, me falta uno todavía, lo hice con miel. Me hace falta traerle un pedacito a mi camarada Alex Vallecillo, se me ha olvidado, Alex, con este nuevo que cuece ahorita con miel, le voy a traer. Oye, me acuerda, Alex, por favor, porque es rico, me queda muy, pero muy rico el ayote. Yo le digo en mi pueblo ayote para Casiano. Ayote para Casiano. En noviembre celebran ese gran día, la fiesta de Casiano, allá en Ocotepeque, y se me quedó esa palabra, pero es ayote en miel. No hicimos torreja porque salía muy caro, pero hicimos el ayote en miel. Y como tenemos que comer y las rapaduras están caras, quiero anunciarles inmediatamente que debemos de estar conectados. Conéctate, por favor, con cualquier familiar a nivel mundial. Cuando yo voy a los Estados Unidos y voy entrando, yo pongo mi celular en modo avión, porque así me lo pide la azafata del vuelo en el que voy. Cuando llego, me cambia inmediatamente a la nueva conexión, que es AT&T allá en los Estados Unidos. Pero ¿cómo yo me conecto? A veces mi conexión me dura por muchos días, pero ¿por qué me conecto contigo? Y puedo estar conectado con mi familia en cualquier lado, si voy a España, si voy a Canadá, si voy a cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos, yo me conecto, pero yo no me pierdo. Yo ya compré mi smartphone 4G LTE de móvil de Tigo, que también me incluyó una recarga de 10 gigas, por tan solo 1,199 lempiras. Usted debe de estar conectado precisamente contigo, porque Tigo está conmigo, y también estará contigo, porque la empresa líder es Tigo en Honduras, y Centroamérica, y en el mundo. Navidad, contigo para celebrar, conectados para WhatsAppear, llamar y disfrutar. Conéctate en
en Navidad contigo. Llévate tu smartphone 4G LTE B-Mobile más una super recarga de 10 GB por tan solo 1,199 lempiras. Conéctate en Navidad contigo. Y que no te quite el sueño, mi hermano, mi hermana. Tienes un vehículo, no te quite el sueño. La presidenta Xiomara Castro de Celaya y su gobierno del socialismo cristiano te está invitando a que aproveches la amnistía. Carmen, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de febrero. ¿Tienes unos centavitos todavía? ¿Te sobraron? Ve y corre a cualquiera de nuestros bancos a nivel nacional, vaya y paga para que tú puedas andar tranquilamente y no tengas dolor de cabeza. Aprovecha la amnistía. Aprovechala porque a través del Noticiero al Día, la gran familia del Noticiero al Día y el Instituto de la Propiedad a través de la Unidad de Coordinación de Proyectos te invita a que aproveches la amnistía y puedas pagar sin ninguna multa y sin ningún recargo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de febrero. Escuchen aquí la información. Perla, ¿estás dispuesta a volver con Carlos Alberto a pesar de que es un conductor irresponsable? Es tiempo de amnistía. Si presentas un saldo vencido, aprovecha para pagar tu matrícula libre de multas y recargos gracias a la amnistía. Entra en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Como yo soy de las personas que soy fiel, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Qué le parece? Digo, me voy a conectar con mis amigos a través de Facebook y a través de la reconexión y transmisión completamente en vivo con mis televidentes. Carmen, ¿quiénes están conectados? Ana Otilia Sauceda, mi fiel televidente que ganó casi con el 1,000, nuevamente se conecta en este año 2023 y ha comenzado con buen punto. Buenas tardes, licenciada, bendiciones sobre sus vidas. Wendy Tejada, muy lindo regalito, es este regalito que me mandaron. Wendy Tejada, buenas tardes, licenciada Peña. Melba Rosario Cerrato, le mando un fuerte abrazo a la distancia a cada una de ustedes. Muchas bendiciones para la gran familia del Noticiero al Día. Dios proveerá porque Él dice en su palabra, busca y hallaréis, pide y recibiréis, porque el que pide, recibe. Así es, y yo estoy pidiéndole al que todo lo puede, que es mi creador. Wendy, esos estados de excepción deberían de seguir y ser permanente. Excelente, claro que sí. Melba Rosario Cerrato, buen día, tengan todo. Johnny Vázquez, un abrazo a la distancia. Hasta la gran familia de la Vía Unión, hola, feliz día. Dios le bendiga. Mi televidente, familia ganadora también el año pasado, Ana Elvir. Feliz jueves, bendiciones. Jenny Acosta, bendiciones. Noemí Mejía, no sé por qué se me oculta el comentario. No sé por qué se me oculta. Podría incluir contenido delicado o de spam, me dice, no sé. A Noemí, desde ayer se me está escondiendo, Noemí, el comentario suyo. Johnny Vázquez, qué bueno. Ya va a haber consulta en los hospitales. Lo malo que no hay medicamentos, exacto. Está por el suelo. Por el suelo la salud. Ahí tiene que mediar de inmediato la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Maradiaga Elisa, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Bessie Tomás, Dios me le bendiga. Siempre de la mano de Dios, haciendo las cosas bien, Bessie. Trate de mantenerse tranquilita, mi hermanita, que Dios me la bendiga. Y muchas gracias por siempre estar conectados. Igualmente ayer también tenía más de 40 comentarios, igualmente todos están participando muy bien. Por favor, déjenme un me gusta, participen en los comentarios, que esto ya van a aportar una gracia para su vida. Porque el 15 de febrero es
nuestro aniversario 18. Así es que, por favor, comparta nuestras publicaciones, nuestro crecimiento es sumamente importante mediante todo lo que ustedes me hagan crecer, porque yo me encargo de crecer en la gracia de Dios. ¿Qué les parece? Hagamos ese trato. Ustedes me hacen crecer en las redes sociales y yo voy creciendo en la gracia de Dios y pidiéndole más bendiciones para ustedes. ¿Qué les parece? Hagamos ese trato este año 2023. ¿Sellado el trato? Perfecto. Vamos, nosotros nos vamos. Vamos a ir temprano, bueno, casi temprano. Según yo, me va a ir faltando 10. Tengo que hacer unas vueltas, ando detrás de unas constancias de impuesto, que tengo que hacer declaraciones y ando solicitándolas, y por eso tengo que moverme rapidito. Ayer estuve en el primer culto del año 2023 en mi casa Seal. Me encantó mucho. ¿Quién no llora con la pastora Jackie de Montoya? Quiero agradecer a Dios porque llevé una alma a los pies de Dios. Eso me satisface muchísimo. Comienzo el año con pie derecho, porque se ha de cambiar vidas, pero también traer almas a los pies de Dios. Llevé una buena amiga que sé perfectamente que va a regresar y que se ha puesto a cuentas con Dios. Bueno, es Dios. Ella perdió su esposo, lo perdió y no ha podido superar esa pérdida de su esposo. Murió de COVID y murió de una forma, un gran ingeniero, un gran amigo. Y pues ayer me tomé un cafecito con ella y le dije: señora linda, yo voy para la iglesia, véngase, acompáñeme. Ella profesa la religión católica y me dijo: vámonos pues, me dice, ahí hay palabra para usted, ahí se va a llenar del Espíritu Santo. Y dicho y hecho. Gracias, papá, gracias, porque toda honra y gloria sea para ti, porque todo lo ponemos al reino de Dios. Nada hacemos sin los propósitos grandes del que es mi creador y que está moldando mi vida. Desde los estudios en Tegucigalpa, para Honduras y el mundo, ha estado con ustedes la licenciada en periodismo Carmen Peña, directora del noticiero Al Día con la Verdad y la Noticia, y con mi escudero Alex Vallecillo, y ahí donde usted está, Juan Carlos Lago, Sofía Vélez, William Noel Zamora hasta Nueva York, y mi querida Mama Doris y Papa Fran. Les decimos, la gran familia del noticiero Al Día, Dios bendiga Honduras y el mundo. Hasta mañana, si así nuestro Padre Celestial no nos permite. Con permiso, continúen con la programación de RCN Canal 45. Conectados en Navidad, contigo para celebrar. Conectados para WhatsAppear, llamar y disfrutar. En Navidad contigo, llévate tu smartphone 4G LTE B-Móvil más una super recarga de 10 GB por tan solo 1199 lempiras. Conéctate en Navidad contigo. Perla, ¿estás dispuesta a volver con Carlos Alberto a pesar de que es un conductor irresponsable? Es tiempo de amnistía. Si presentas un saldo vencido, aprovecha para pagar tu matrícula libre de multas y recargos, gracias a la amnistía. Entra en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta.